Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta noche y un privilegio también compartir con nuestro querido hermano Don Bernardo en la predicación del Evangelio. Y esperamos que el Señor nos ayude, pero sobre todo que ustedes que escuchan, si todavía no son salvos, qué bueno si esta noche fuera la noche en que ustedes entendieran el camino de la salvación. Creyera en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Quisiera leer algunos versículos, primeramente en Romanos capítulo 5 y el versículo 6. Romanos 5 y el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta aquí la lectura y esperamos que el Señor bendiga Cerrada. la palabra. Hace algún tiempo leí una frase, no me acuerdo quién fue el que escribió la frase, pero decía que una persona sola no puede cambiar el mundo. Pero usted y yo podemos cambiarle el mundo para bien alguna persona a nuestro alrededor. Cuando leí aquello, me llamó la atención y inmediatamente pensé en este último versículo que hemos leído. Si bien para el mundo ellos piensan que una persona sola no puede cambiar el mundo, pero hemos leído, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, cuando todos pecaron. Y Pablo, escribiendo estas palabras, se está refiriendo a lo que encontramos en el primer libro de nuestra Biblia, Génesis capítulo 3. ¿Qué sucedió allí? Dios había creado al hombre Adán y a su mujer Eva, perfectos, gozaban de plena comunión con Dios. Dios podía venir a el Edén donde ellos moraban. Y había perfecta comunión entre Dios y el hombre. Pero llegó el día cuando Adán desobedeció a Dios. Y lo que hemos leído en esta noche, en ese momento que sucedió, el pecado entró en el mundo. Y amigos, ese momento en la historia del mundo ha causado tragedia tras tragedia. Ese momento nos ha afectado a cada uno de nosotros. Y nunca puedo leer esa porción y el capítulo que sigue sin pensar que llegó el día cuando Adán y Eva miraron la carita de su primer hijo, Caín. Luego miraron el rostro del segundo hijo que nació, Abel. No tardó sin duda. Así como nosotros que somos padres, podemos recordar el momento cuando nuestros niños nacieron, empezaron a crecer y no tardó mucho, ¿verdad?, en que se empezara a mostrar esos rasgos de que en lo más profundo del corazón había algo, algo que no estaba bien. Y al ir creciendo, cada uno de nosotros tiene que reconocer que hay algo en lo más profundo de nuestro corazón que responde al mal. Basta con ver ciertas cosas, basta con leer ciertas cosas, basta con oír ciertas cosas, y hay algo que se despierta en nuestro corazón. Tenemos un corazón que responde al mal. Tenemos un alma que está manchada por el pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido de nuestros primeros padres, Adán y Eva, una naturaleza pecaminosa.
Y la Biblia nos enseña que en aquel momento lo que hizo Adán afectó a todo el mundo y nos ha afectado a usted y a mí en esta noche que escucha la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora pudiéramos preguntarnos si de qué manera nos ha afectado el pecado. Sí, hemos hablado ya acerca de esa naturaleza y cómo se manifiesta en nosotros. Pero amigos, si eso fuera todo, el daño no sería tan mal. Pero amigos, qué bueno recordarnos que la Biblia nos enseña que esa naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos nos aleja de Dios. Esa naturaleza pecaminosa ha introducido una barrera, ha introducido una separación entre el hombre, la mujer y el Dios del cielo. Y esa barrera que es nuestro pecado, ¿qué hace? Bueno, se manifestó en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y oyeron la voz de Dios llamándoles. Y aquellas dos personas que antes, al oír la voz de Dios, se alegraban y se acercaban a Dios, ahora se quieren esconder de Dios. Dígame, amigo, amiga, ¿qué es Dios para usted? ¿Qué tan cerca está usted de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió comunión con Dios? ¿O será que usted, al igual que yo en un tiempo pasado, a causa de mi pecado, estaba separado de Dios, sin ningún deseo de realmente acercarme a Dios? Eso es lo que hace el pecado. El pecado separa al hombre y a la mujer de Dios. Pero amigo, el pecado no solamente afecta al hombre y a la mujer en vida, pero más triste es pensar que el pecado afecta el destino eterno de la persona. Qué triste pensar, amigos, que el momento que una persona nace y entra en este mundo, empieza a caminar hacia un destino. Usted y yo sabemos, usted no necesita que yo venga para decirle que no estamos aquí para quedarnos. ¿Qué tan largo será nuestro viaje de la vida acá? Yo no sé qué tan largo será o qué tan corto será la vida mía. Pero lo que yo sí sé es que este viaje que yo emprendí hace ya unos cuantos años, este viaje me está llevando a la eternidad. La gran pregunta, amigo, es ¿dónde? ¿Dónde? Qué bueno recordarnos que la palabra de Dios nos enseña que al llegar al fin de nuestro viaje solamente hay dos destinos posibles: o el cielo arriba o el infierno abajo. ¿Quiénes van al cielo? Mire, amigo, a causa del pecado, ninguno de nosotros nace caminando hacia el cielo. La Biblia nos recuerda que a causa de nuestro pecado, usted y yo, cuando nacimos en este mundo, empezamos a caminar por un camino que lleva a la perdición. Dígame, amigo, amiga, ¿está usted todavía en ese camino? Quizás alguien me pregunta, bueno, ¿y cómo puedo saber si yo estoy en ese camino? Mire, amigo, si usted nunca ha tenido un momento en su vida cuando de una manera consciente, arrepentido de su pecado, usted ha llegado a entender, yo estoy en el camino equivocado y necesito la salvación de mi alma. Y si usted nunca ha llegado a tener un momento de poner su fe y su confianza en Cristo como su Salvador, déjeme decirle con ternura en esta noche, usted está todavía en el camino ancho que lleva
a la perdición. Sí, mi amigo, el pecado cambia la vida, pero el pecado afecta el destino eterno del alma. Pero amigo, ese día que el pecado entró en el mundo, trajo otra cosa. Creó en el alma del hombre y la mujer la necesidad más grande que usted y yo pudiéramos jamás tener. ¿Cuál será esa necesidad? La necesidad de salvación. ¿Y por qué necesita usted y yo la salvación de nuestra alma? Amigo, porque usted y yo no podemos remediar el problema de nuestro pecado. Usted y yo no podemos quitar ese pecado que nos aleja de Dios. Usted y yo no podemos eliminar ese pecado que nos está llevando a la perdición eterna. Y si usted y yo hemos de escapar de esa condenación, usted y yo necesitamos un salvador, alguien que pueda salvarnos de nuestro pecado. Y hemos leído más: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno saber, amigo, que si bien usted y yo hemos nacido pecadores, y si bien nuestro pecado nos aleja de Dios y nuestro pecado nos expone al castigo eterno, nuestro pecado nos arriesga el perder el cielo por toda la eternidad. Qué bueno saber que hay un salvador para usted, así como hay un salvador para mí. ¿Quién es ese salvador? Pedro pudo decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de este, de quien hemos leído, nos habla el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Amigos, porque su pecado y mi pecado merece el castigo de Dios. ¿Cómo evitar ese castigo? ¿Cómo escapar de la condenación del infierno que merece nuestro pecado? Amigos, Dios, en su amor hacia usted y hacia mí, nos amó de tal manera que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué Dios dio a su Hijo? Amigos, porque no había otro que podía proveer salvación para nosotros. Y allí en la cruz del Calvario, cuando el Salvador murió, allí estaba uno que nunca había pecado. Allí estaba sufriendo uno en la cruz, sobre quien el castigo que merece nuestro pecado jamás debiera haber caído sobre él, que en él no había pecado. Pero ¿qué nos dice Pablo? Hay un solo Dios, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre el Dios ofendido y yo, el pecador culpable. Y él se interpuso y en la cruz del Calvario tomó mi lugar, murió por mis pecados, se hizo responsable por la culpa mía, por mis pecados. Y allí en la cruz del Calvario, él pagó el precio que mis pecados debían a Dios. Por razón, dice el apóstol, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en la cruz del Calvario, yo puedo por la fe mirar a esa cruz en esta noche. Con las palabras de Pablo cuando escribió a los Gálatas, ¿qué dijo él? Él dijo: el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la razón por qué yo soy salvo. No porque yo merezca la salvación. Yo soy salvo porque en la cruz del Calvario el Salvador
murió por mí. Dígame, amigo, amiga, ¿es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Tiene usted ese momento en su vida cuando, como un pecador, una pecadora, arrepentido de su pecado, con sinceridad se ha acercado a Dios y ha confesado la realidad? Yo soy un pecador. Yo soy una pecadora. Mi pecado merece el castigo eterno, pero en la cruz del Calvario, uno tomó mi lugar y murió por mis pecados. Y porque Él murió por mi pecado, si yo pongo mi fe y mi confianza en Él, recibo la salvación. ¿Cómo sé que eso es cierto? Amigo, porque Dios lo ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche otra vez Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame, amigo, ¿es Cristo su Salvador? Amiga, ¿tiene usted un momento cuando puso su fe y su confianza en Él para la salvación de su alma? Déjeme recordarle al finalizar mi corto mensaje en esta noche. Amigo, amiga, vivir sin Cristo significa vivir en su pecado, sin esperanza. Qué triste. Pero morir sin Cristo significa, amigo, llegar al fin del viaje y salir a la eternidad solo, sola, sin esperanza. Sin Jesús, cuán triste está el alma. Y si bien sin Cristo la vida es triste, déjame decirle, amigo, amiga, morir sin Cristo significa perder el cielo. Morir sin Cristo significa llegar a las llamas del infierno. Con razón, amigo, Dios en su amor nos ha provisto un Salvador, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ponga su confianza en Él, crea en Él en esta noche y usted recibirá la salvación de su alma. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenas noches. Espero que me estén oyendo. Al igual que el hermano William, me complace mucho compartir con él esta hora de la predicación del Evangelio. Y también con tantos hermanos allá en New Jersey, a quienes conocemos. Y a quienes no conocemos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La tecnología hace cosas increíbles. Yo estoy en un pueblito llamado Borburata, en Puerto Cabello, al norte de Venezuela y a orillas del Mar Caribe. Y aquí ha llegado el Evangelio hace más de 100 años. Nuestro hermano que acaba de predicar, aunque vivió aquí en Venezuela, él está ahorita en Irlanda, allá en el continente europeo. Y ustedes que están oyendo, creo que la mayoría están en Norteamérica. Pero el Evangelio nos ha unido y el deseo de que usted oiga este precioso. Vamos a compartir ahora otra lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo número 4.
El Señor dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hasta allí la lectura por los momentos de la palabra del Señor, y esperamos que Él la bendiga. En este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos tres parábolas. La primera parábola ha sido llamada la parábola de la oveja perdida. Es la que leímos en esta noche. Después, el Señor sigue relatando otra parábola que ha sido llamada la parábola de la moneda perdida. Y en la tercera parábola encontramos al Señor presentándonos a un hijo perdido. De tal manera que en estas tres parábolas el Señor nos está dando algunas lecciones. Y la primera lección que nosotros aprendemos es que al Señor hablarnos de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, Él está enseñándonos que así también se encuentra el ser humano en sus pecados. En sus pecados, cada ser humano también está perdido. El hombre en el pecado está caminando hacia un destino incierto. Está caminando hacia una eternidad de condenación. Y el problema es que la mayoría de los seres humanos no lo saben. El pecado enceguece el entendimiento y el diablo también enceguece el entendimiento. Es como una persona que camina en la oscuridad, que no está percibiendo los peligros que hay en el camino. Así está el hombre en el pecado. La Biblia dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es como caminar sobre en un camino ancho, como lo dijo el Señor, pero que el fin de ese camino es la muerte y la perdición eterna del alma. Si usted, mi querido amigo, todavía no es salvo, una de las cosas que usted debe aprender, como acabamos de oír en el primer mensaje, es que usted está perdido en su pecado. Y si usted muere en sus pecados, esa perdición será eterna, en un lugar que el Señor llamó el lago de fuego. Pero en estas tres parábolas, nosotros encontramos que hay un doliente en cada parábola. Cuando la oveja se pierde, ¿a quién le duele? Al pastor. Cuando la moneda se pierde, esta moneda era como una especie de reliquia familiar. ¿A quién le dolió la pérdida de esa moneda? Al ama de casa, a la mujer. Pero cuando el hijo se pierde,
¿a quién le duele? Aquí el Señor está hablando de un padre. El padre de aquel hijo que decidió un día abandonar la casa paterna y alejarse lo más que él podía. Bueno, en esa casa quedó el corazón de un padre dolido. Y esa es la segunda lección. El hombre perdido en el pecado también tiene un doliente. Y ese doliente es el mismo Dios. A Dios le duele ver al ser humano perdido en sus pecados. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos que Dios no quiere la muerte del que muere en sus pecados. Y esa fue la razón. La razón de Dios, ese corazón que nos ama, que no quiere la muerte del pecador. Esa fue la razón por la cual Dios envió a su amado hijo. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Dios envió a su hijo a este mundo con el propósito de salvar al hombre perdido en sus pecados. Pero en estas tres parábolas, nosotros encontramos una nota de regocijo en cada una de ellas. Porque cuando el pastor encuentra a la oveja, él llama a sus amigos y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando aquella mujer encuentra la dracma, la moneda perdida, ella llama a sus amigos, a sus amigas, y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la moneda, mi dracma que se había perdido. Y cuando aquel hijo regresa arrepentido, reconociendo el error, el pecado que él había cometido, el padre le recibe y él convoca a toda la hacienda, a todos los siervos, para decirle: hagamos fiestas, pues este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuál es la lección aquí? La lección, mi querido amigo, es que cuando un pecador se arrepiente, un pecador se salva, cuando un pecador pone su confianza en Cristo, aceptando que la muerte de Cristo y la sangre derramada por él en la cruz, en el Calvario, fue el precio de nuestra salvación, eso produce gozo. Produce gozo en el cielo. Produce gozo delante de los ángeles de Dios. Y mi querido amigo, hay un gozo también en el corazón del pecador que se salva. Mi querido amigo, nosotros quizás aún los salvados no nos damos cuenta del grande que es para Dios la salvación de un alma. Un alma que había estado caminando rumbo a la misma perdición. Un alma que iba caminando con la mancha de sus pecados. Un alma que nunca había tenido comunión con Dios, y de repente, cuando esa persona se detiene para reconocer el error y su extravío y confesarle a Dios: yo soy pecador, y pone su confianza en Cristo, esa alma, esa persona es salva, recibe el perdón de los pecados
y cambia de rumbo, porque comienza a caminar por el camino que lleva al cielo. Esa experiencia vivida por todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal es celebrada en el cielo. Ustedes que están allí en los Estados Unidos, seguramente todavía habrá mucha gente celebrando el triunfo del candidato Biden. Aquellos que votaron por él y que ahora están mi amigo, es no se compara con el gozo en el cuando uno se arrepiente. Dios está mirando cómo una persona que iba caminando a la perdición ahora va caminando al mismo cielo. Y también, mi querido amigo, en la experiencia personal del que se arrepiente y recibe a Cristo, qué contentamiento. Cuando uno no era salvo, pero había estado escuchando el evangelio, el corazón de uno vivía intranquilo, sabiendo que uno podía morir en cualquier momento, o que el Señor podía venir a buscar a su pueblo y uno no estaba preparado. Podía ir a fiestas, podía celebrar con los amigos, pero cuando uno volvía a la casa, ponía la cabeza sobre la almohada y estaba a solas con su propia conciencia, allí había un corazón vivo, un corazón preocupado, un corazón intranquilo, porque sabía que iba caminando al mismo infierno. Pero qué cambio cuando uno recibió a Cristo como Salvador personal. Todas esas preocupaciones se disiparon. Toda esa incertidumbre pasó al pasado, porque ahora, habiendo recibido a Cristo como Salvador personal, uno tiene la plena seguridad de la salvación y del destino eterno. ¿Cómo se sentiría esa oveja reposando sobre los hombros de su pastor? ¿Qué seguridad? ¿Qué satisfacción? ¿Cómo se sintió aquel hijo ingrato, rebelde, cuando él regresa a la casa del padre y ve que aquel padre sale corriendo para encontrarse con él y se echa sobre el hombro, sobre el cuello de aquel hijo que venía arruinado por causa de satisfacción? Mi querido amigo, cuánto nos ha amado Dios, cuán grande ha sido su misericordia. Pero hay una diferencia entre las dos primeras parábolas y la última parábola. En las dos primeras parábolas, el pastor está buscando a la oveja perdida. En la segunda parábola, la mujer está buscando a la dracma perdida. Eso es lo que está haciendo el Señor hasta el día de hoy. Él dijo en la casa de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos predicando el evangelio y usted está viéndonos y usted está oyéndonos. Pero mire, amigo, lo que usted está oyendo no es palabra nuestra. Nosotros estamos predicando la palabra de Dios escrita en este libro. Es palabra del mismo Señor. Y cada vez que se predica el evangelio, allí está él interesado en buscarle para salvarle. ¿Usted no ha entendido eso? ¿Cuánto tiempo tiene el Señor buscándole? Algunas veces él permita
permite que crea un familiar nuestro. Eso es una voz de trompeta, una clarinada, un llamado del Señor. Él está buscando. Algunas veces cree un compañero de trabajo o sucede algo que nos hace pensar en la eternidad. Esa es la voz del Señor llamando y buscando. Hasta el día de hoy, Él está haciendo eso, como el pastor buscando a la oveja y como aquella mujer buscando su moneda. Pero en la tercera parábola hay algo distinto. Aquel hijo que se había ido de la casa del padre hastiado, queriendo conocer nuevas experiencias, creyendo que la mejor decisión era irse de la casa del padre, se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Llegó a estar en una condición de ruina. Quería saciarse de lo que comían los cerdos. Y cuando él llegó a esa condición, parece que una luz iluminó su conciencia cuando él dijo: en la casa de mi padre mucha abundancia hay. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Dicho y hecho. Pensó hacerlo y lo hizo, regresando a aquella morada, a la casa del padre que él había abandonado. Esa es una lección. Porque si bien es cierto que el Señor anda buscando al pecador para salvarlo, también es cierto que el Señor está esperando que el pecador reconozca su error, reconozca sus pecados, la ruina de su alma por causa del pecado, y decida, arrepentido y humillado, volver al Señor. Mire, amigo, no es suficiente con que el Señor busque al pecador. Es necesario que el pecador se arrepienta y, humillado, esté dispuesto a recibir a ese Salvador que lo está buscando. Muchos están siendo buscados, pero no están arrepintiéndose ni aceptando el llamado del Señor. ¿Sabe lo triste? Que llegue el momento cuando el pecador quiera arrepentirse y humillarse, pero ya el Señor no lo esté buscando, no podrá ser salvo nunca jamás. ¿Sabe cuándo puede ocurrir eso? Eso puede ocurrir hoy si el Señor viene. Usted a lo mejor querrá ser salvo después, pero ya habrá pasado la oportunidad de la salvación. Será como una puerta que se cierra. O puede ser que la muerte le alcance y después, cuando usted abra sus ojos en el tormento, usted esté pidiendo misericordia, pero ya habrá pasado toda oportunidad. Por eso las lecciones de estas parábolas son importantes para usted que no es salvo. Señor, el que es salvarle, Él está tocando la puerta de tu corazón. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero la puerta la tiene que abrir es usted. Cuando usted se arrepienta de sus pecados y reconozca delante de Dios: yo soy pecador y necesito a Cristo, al que murió por mí en la cruz, en el Calvario, llevando en su cuerpo la carga de mis pecados. ¿Cuándo usted lo va a hacer? ¿Cuándo será que la decisión que usted tome produzca
este contentamiento y este gozo en el cielo. Puede ser esta misma noche. Allí donde usted está, confíe de todo corazón en Cristo. Yo sé que el Señor está allí tocando la puerta de su corazón, pero usted tiene que abrirle a Él y dejarlo entrar para recibirlo como su Salvador personal. Hágalo para el bien eterno de su alma. Que el Señor bendiga su palabra y le ayude a usted a encontrarlo para que sea su Salvador desde ahora y para siempre.